caída en el precio del petróleo, hay un agravamiento de la crisis económica mundial que desde luego nos va a afectar. Sin embargo, quiero dar la garantía, la seguridad de que vamos a poder los mexicanos enfrentar esta crisis. ¿En qué baso mi optimismo? En la fortaleza de nuestro país, en la fortaleza de nuestro pueblo. Eso es lo fundamental. Decir también, como complemento, que tenemos recursos económicos, materiales suficientes, que tenemos de qué echar mano frente a la crisis, porque en el tiempo que llevamos logramos ahorrar recursos por no permitir la corrupción y por hacer un gobierno austero, sin lujos, sin extravagancias. Tenemos reservas suficientes. Y vamos a ajustar nuestros gastos en el gobierno sin despedir a trabajadores. Ningún trabajador al servicio del Estado va a perder su empleo. Pero sí vamos a reducir aún más el costo del gobierno a la sociedad. Y esto nos va a permitir liberar más fondos. El dinero no se va a quedar en el gobierno, sino se va a seguir trasladando al pueblo. La fórmula es eficiencia, honestidad, austeridad y justicia. Todo el ajuste, el apretarnos más el cinturón, tiene como propósito proteger a la mayoría de los mexicanos. Van a tener protección. Millones de mexicanos. Estoy estimando que podemos proteger hasta el 70% de los mexicanos. Desde luego, de abajo hacia arriba. Los más pobres, primero. Ellos no tienen nada que temer, porque no les va a faltar lo básico,
¿Qué es lo básico? La alimentación y el derecho a la salud, a la educación, al bienestar. Ese es nuestro compromiso. Suceda lo que suceda en el mundo, aquí va a haber protección, porque ya estamos avanzados en el establecimiento del estado de bienestar, que significa proteger al ser humano desde la cuna hasta la tumba, desde el nacimiento hasta la muerte. Por eso, a pesar de la crisis, de la caída en el precio del petróleo, de la depreciación de nuestra moneda, de los pronósticos de recesión económica, a pesar de todo eso, tenemos recursos para distribuirlos, entregarlos a los mexicanos y que tengan ingresos para satisfacer sus necesidades básicas. Esta fórmula ya estaba en marcha desde el principio. Algunos no alcanzaban a entenderlo. Insistí mucho hablando de que si se acababa con la corrupción y se había austeridad, con eso era más que suficiente. Y pensaron de que no se iba a poder así. Ahora, en momentos difíciles, va a quedar de manifiesto de que sin corrupción y con austeridad, sin lujos, sin extravagancias, sin derroches, podemos salir adelante. Puede haber justicia, bienestar para nuestro pueblo. También pedirles a todos que nos sigan ayudando, no saliendo de sus casas, no relajando la disciplina que se necesita para terminar de enfrentar con buenos resultados la pandemia del coronavirus. Que sigamos en nuestras casas, que nos sigamos cuidando, que cuidemos a los adultos mayores, a los enfermos, que nos sigan ayudando los empresarios, no dejando de pagar a sus trabajadores, que siga quedando de manifiesto que sigamos dando el ejemplo de solidaridad, de fraternidad, como ha venido expresándose en este tiempo, y que se guarde la sana distancia, que continuemos, ya falta poco, ya vamos a salir de esta pandemia. No ha habido, afortunadamente, ningún descontrol, todo se está presentando de acuerdo a lo previsto, de acuerdo a lo que han proyectado
los técnicos, los especialistas, y estamos preparados para enfrentar el momento más difícil. Tenemos las camas, tenemos los equipos, tenemos los médicos. Esto va bien, pero lo que hemos logrado ha sido por el apoyo del pueblo, por el comportamiento ejemplar de los mexicanos. Ya se ha dicho muchas veces desde el principio que esta epidemia no se curaba solo en los hospitales, sino en las casas, que la íbamos a vencer todos juntos, como lo estamos haciendo. Ahora sí, escuchamos a los representantes de la Secretaría.